subir todos ellos a acompañarnos. Está Alberto Ruiz Rojo, director de Montecristo. Yo sé que estoy aquí gracias a ti, a que tú creíste en mi talento, y eso te lo voy a deber toda la vida. Y gracias a España por habernos recibido con tanto cariño, por haber sido espacio seguro. Esta gran historia. Willy, gracias. Gracias a ti, a todos, a todas tus seguidoras, tu familia, que también se volvió la nuestra. Gracias por apoyarnos tanto y gracias a todas las personas por esta historia. Muchas gracias a ti. Voy a pedir que le pases a Silvia y también a Roberto. ¿Lo tienes aquí, Roberto, por favor? Buenas noches. Porque es verdad que estamos. Yo empiezo diciendo que nunca, y llevo años en esto, nunca he vivido un estreno de una serie así. Películas sí, pero una serie, un capítulo.
Claro, claro. También tengo que decir que nunca he conocido seguidoras como vosotras. ¡Nunca! ¡Nunca! De fidelidad, de apoyo, y no solamente a él, claro, a la serie. Oye, pero súbete aquí. No, 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 no te preocupes, no te preocupes, que la veo a casa. Bueno, yo como Esmeralda solamente quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible esta producción, empezando por Alberto, a todo el equipo artístico, el equipo técnico, a muchos de ellos les echo de menos esta noche, me encantaría que estuvieran aquí y ellos han sido los que han dado pico y pala todo por ti. Y espero que disfrutéis hoy solo un capítulo, pero poquito a poco nos vamos sumando ahí en la venganza y ya disfrutar, ya está, gracias. Bueno, buenas noches, no quiero alargarlo más, solamente dar también dar las gracias sobre todo a Alberto, que se ha bancado estos 6 capítulos como un campeón, que ha sido nuestro capitán amoroso y cuidándonos durante toda la serie, a todos los compañeros, los que están aquí y los que están por ahí, los de delante y los de detrás, como dicen mis compañeros. Y estoy muy orgulloso de pertenecer a esta producción. Creo que la adaptación del clásico es brutal y creo que no os va a decepcionar. Pues estamos a punto de ver ese último capítulo, pero quiero escuchar, William, ¿cómo te sientes ahora mismo? Porque yo no sé si tú sí que has vivido a lo mejor algo parecido, pero no en España, ¿no? Yo me siento muy afortunado, me siento muy bendecido y estoy, la verdad, muy agradecido con todo el cariño de la gente. Estoy agradecido con Segway Studios, que me tomo en cuenta para esto, David Martínez, Raúl, sea que me va a tener la razón, también hablé con él y la verdad me sentí una persona muy afortunada cuando se presentó esta oportunidad de llevar a cabo Montecristo. O sea, es algo que siempre soñé hacer y mira, la vida me lo regaló, ustedes me lo regalaron, ustedes, Segoya, o sea, la verdad que muy agradecido, ha sido una historia hermosa, 6 meses de trabajo duro, pero muy, muy satisfactorio. O sea, la verdad me siento muy, muy bien. Creo que todos van a disfrutar una serie que ha sido hecha con todo el amor. Un talento que hay acá entre todos ustedes, en el elenco entero, una gente talentosísima. Me ha servido trabajar con ellos. Yo diría que ha sido el mejor proyecto que he hecho en mi vida porque ha sido el mejor elenco que he tenido al lado mío. La verdad que sí. Entonces, bueno, pues, estoy muy emocionado. Luego, si te parece, charlamos, porque además hay muchas cosas interesantes que contaros que no sabéis, a lo mejor, esa faceta como productor también, el rodaje. Vamos a charlar al final de este primer visionado, de este primer capítulo, que además yo creo que desde el minuto uno nos pone frente a una línea, ¿no? Esa que separa lo que empieza, lo que es la justicia y dónde está la venganza. Yo quiero saber luego dónde crees que se encuentra Alejandro Montecristo en esa línea, dónde te encuentras tú. Vais a ver dónde os encontráis vosotros. Vamos con ese primer capítulo, luego nos vemos. Aplauso fuerte, por favor, para Esmeralda Pimentel, Roberto Pimentel, Juan Fernández, Silvia Bascal, Giovanni Huerta, Franky Martín, Silvia Bascal, Alberto Ruiz y, por supuesto, William Lewis. Nos vemos en la tarde. Gracias.
Gracias.